El Tribunal Administrativo del Deporte califica de falta de decoro la actitud de Rubiales, doblando así el brazo al gobierno, y las feminazis, que se lo toman terriblemente mal, se concentran en Sol en protesta. Muy bienvenidos a una nueva Noticia Flash 2.0, hoy 2 de septiembre de 2023. Yo soy Luis J. Martín y esto es Libres 2.0. Diversas fuentes han estado señalando estos días la importancia del puesto de Rubiales y el presunto conocimiento de los entresijos económicos del presunto cobro de comisiones que conlleva el puesto, según quien lo lleve. Este conocimiento presuntamente blindaría a Rubiales ante las presiones de los sectores hembristas que piden que un pico consentido sea considerado agresión sexual. Por cierto, ya deciden en Podemos, en Sumar, Echeminga Dominga, que viene de Francia, y todas las hembristas echadas al monte si es o no es consentido. En una presión brutal a Ginny Hermoso para convencerla de que no fue consentido y que o traga con esa versión o se enfrenta a toda esa avalancha hembrista de facto. Las teorías de la intocabilidad de Rubiales, que parecían un desiderato de quien les daba eco, se tornan hoy mucho más creíbles, dado que el Tribunal Administrativo del Deporte desautoriza las pretensiones que cacareaba horas antes el Ejecutivo de Sánchez. Ha comunicado al Consejo Superior de Deportes que inicia el procedimiento sancionador contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ya suspendido en sus funciones por la FIFA por un periodo de 90 días. El tribunal inicia la tramitación del expediente sancionador por la presunta comisión de dos infracciones graves. A nadie se le escapa que un pico consentido no es agresión sexual, por lo que la pregunta que le hacían a Iceta era más que previsible. No obstante, al ser preguntado por escenarios alternativos, respondía de la siguiente manera. Nosotros estamos plenamente convencidos de que la denuncia que hemos presentado de unos hechos muy graves va a ser atendida y, por lo tanto, no nos situamos en ese escenario. Bien, pues ayer publicaba la resolución el propio Rubiales en su cuenta de Twitter, quien desataba la ira de sectores hembristas feministas que se manifiestan y en Sol haciendo gala de una desinformación y totalitarismo fanático ramplante digno de escucharse. Y portavoz de Libres y Combativas, bueno, cuando creíamos que no podíamos sentir más rabia y más vergüenza por todo lo que está sucediendo con el caso de Luis Rubiales, hace apenas unos escasos minutos acaba de salir la decisión del Tribunal del Deporte, del TAD, diciendo que lo que ha hecho Rubiales no es muy grave, que es solo grave, y que no encuentra que ese beso, que esa agresión sexual haya sido abuso de poder contra Ginny Hermoso. La verdad es que cuando creías que no podías sentir más asco por todo el machismo, por toda la cultura de la violación que estamos viendo en estos últimos días, pues siempre hay un escalón más. A todo esto trascienden fuertes presiones del gobierno al Tribunal Administrativo del Deporte, y es que este asunto ha supuesto una división dentro del propio Ejecutivo, cuestión que evidencia además la deriva totalitaria y el intrusismo gubernamental en la justicia, alertando una vez más de la falta de separación de poderes en España. ¿Quién nos iba a decir que un simple pico iba a meter en estos apuros a Sánchez y compañía? Hasta aquí la Noticia Flash. Gracias por vernos.